El presupuesto con el que los morenistas recibieron el ayuntamiento en total ha sido de 1.864 millones de pesos para el municipio de Cajeme. A través del portal de transparencia, el equipo de Meganoticias solicitó información sobre el recurso que dejó la administración anterior para ejercer en los últimos cuatro meses del año. Se trataba de un poco más de un millón de pesos, lo que significa que solamente les dejaron el 1% del presupuesto total. Dentro del documento también se especifica la solicitud de un crédito de 12 millones de pesos para trabajos de drenajes por parte del organismo operador. Recordemos que fue el primer problema que tuvo que atender este gobierno. En total, el recurso que se ejercerá ha sido 45 millones de pesos para los trabajos de infraestructura hidráulica. Es importante mencionar que la información que se obtuvo a través del portal de transparencia no está completa. En el documento entregado también se dan a conocer los planes de austeridad que la actual administración aplicó, como la disminución en la dotación de combustible, donde señalan que se ha reducido en un 26% el gasto, donde pasó de 6 millones 500 pesos mensuales a 4 millones 800 pesos. Además, se cancelaron los pagos a telefonía celular. Se redujeron los gastos ceremoniales y viáticos, sin especificar la reducción y los ahorros que se tuvieron en estos últimos. Para este año, la situación no parece sencilla, pues la información oficial revela que este gobierno solo tiene para invertir el 3% de su presupuesto, pues el resto ya está comprometido en pago a proveedores y gasto corriente. Dulce Fajardo. Mega Noticias.